Mira, fue aplazado porque a mí no me notificaron, notificaron a otra dirección que no era la dirección mía correcta. Y luego yo estoy dentro de los plazos, que tengo 48 horas los plazos. Es una revisión oficiosa por el tribunal. Y luego yo voy a depositar muchos documentos y presupuestos para que sea variada a quien yo represento, el imputado, que hasta ahora no tiene ningún vínculo con lo que ha pasado. Simplemente hay un culpable casi mente que lo dijo en la declaración cuando en la medida de cohesión. Está en la etapa preparatoria. Hoy se estaba conociendo la revisión de la medida de coerción misma, que fue aplazada para el día 8 del corriente mes. ¿Qué esperan ustedes en este caso? Una condena de 30 años, como amerita el horrendo crimen que se cometió en contra de este humilde ciudadano. Queremos esa condena para los dos imputados. Para que la gente recuerde el caso, ocurrió en Pimentel, ¿bajo cuáles circunstancias? Sí, fue en la comunidad de Buenavista. En unas circunstancias horrendas, un ciudadano al cuido de su pequeño negocio colmado, un par de desalmados, pues se dirigieron hasta su lugar de trabajo de noche y de manera sin piedad, sin ningún tipo de compasión, irrumpieron en su negocio y le rompieron la cabeza, o sea, le dieron muerte rompiéndole la cabeza.